ahora no sé ni de cuántos puntos, pero bueno, conseguido. Conseguidísimo, yo creo que ha sido genial, que aparte del ambiente del pabellón nos ha ayudado también muchísimo, que hemos empezado bien y yo creo que conforme hemos ido cogiendo ventaja y tal, todo el mundo se ha venido arriba, incluso con el pabellón, nosotros, o sea, todo, ha sido increíble la verdad, porque pensábamos que íbamos a sufrir muchísimo más y en un final apretado puede pasar cualquier cosa. Eso te iba a decir, la verdad es que ha sido un final que no se esperaba, ¿no? Habéis empezado muy fuerte desde el primer momento a sumar puntos y al final, bueno, ha estado hecho desde muy pronto. Sí, pero sobre todo porque sabíamos que si llegábamos al final apretados iba a ser a cara a cruz y ya nos han salido muchas veces cruz durante la temporada, entonces teníamos que salir a tope e intentar dar lo máximo para tener la máxima ventaja. Nacho ha confiado en vosotras desde el primer día, siempre os animaba, siempre decía que el siguiente lo ibais a ganar. ¿Os ha dicho algo diferente esta semana o ha seguido su tónica de chicas podéis? Y no, yo creo que no hacía falta tampoco decir mucho esta semana porque la gente estaba súper motivada y no, tampoco hacía falta decir mucho, pero Nacho siempre ha creído en nosotras, no ha habido ningún cambio durante el año de lo que nos decía, o sea, que confiaba en nosotras, que el equipo se había hecho para estar en esta liga y que podíamos estar en ella. El año pasado la acabamos muy felices todos, con mucha alegría, este año igual. La alegría es distinta. Es distinta, pero es mejor, yo creo. Porque es saber que vamos a estar otro año en Liga Femenina y que con el presupuesto más bajo de todos hemos estado luchando cada partido. O sea, no hemos dado ningún partido por perdido y hemos luchado con los de arriba. El año pasado, al final, antes de la fase, cuando os clasificasteis, no fuisteis a los Delfines, vais a ir hoy a los Delfines. Esperemos que sí, la gente lo dice y a ver qué pasa ahora cuando bajemos al vestuario. Pues esperamos. Vale. Gracias y felicidades otra vez.